A unas horas de terminar con su sexenio, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó la restauración de la Plaza de Armas, ubicada en el centro de Guadalajara. A través de redes sociales, Aristóteles Sandoval aseguró que desde la época de los 40 la concurrida Plaza de Armas no había sido sometida a una restauración ni mantenimiento, por lo que presentaba severos daños que afectaron su estructura a lo largo del tiempo. Por ello, de acuerdo con el gobernador, fue necesario contar con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para poder trabajar en la infraestructura sin dañar más su estado, por lo que se siente orgulloso de regresarle su espacio a los ciudadanos de esta ciudad. Así lo comentó Aristóteles Sandoval, hoy está en una extraordinaria dimensión para poder ser deleite de los turistas pero sobre todo de quienes habitamos, quienes vivimos aquí, y hacemos de este espacio nuestro punto de encuentro, de comunidad, una tarde con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El Gobierno del Estado y Municipal de Guadalajara, realizó la entrega de restauración de la Plaza de Armas, donde el coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gustavo Macías Zambrano se encuentra presente. El gobernador aseguró que la restauración de la Plaza de Armas es una obligación que deben realizar los mandatarios estatales, ya que es patrimonio de la sociedad, por lo que reconoce los buenos resultados y el trabajo que se realizó para regresar este espacio a su funcionalidad. En palabras del mandatario de Jalisco, esta es una obligación de quienes tenemos y asumimos esta responsabilidad conservar lo que es patrimonio de ustedes, lo que es patrimonio de la humanidad. Esa responsabilidad hoy la estamos entregando con acciones, con hechos, con resultados, no con palabras huecas. Para concluir su mensaje, Aristóteles Sandoval indicó que el mejoramiento de la Plaza de Armas también estuvo enfocado en brindar un espacio para ciclistas y peatones, gracias a que se recuperó una zona que era utilizada constantemente por vehículos con el fin de ser compatibles con todo tipo de movilidad. Estamos en el corazón de Guadalajara, entregando la restauración de la Plaza de Armas. Un lugar emblemático de nuestra ciudad. Posted by Aristóteles Sandoval on Wednesday, December 5, 2018 con información de Facebook @aristoteles.sandoval y La Neta Noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter @aristoteles. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.